Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes, nuestros amigos del canal OZ Producciones y de la emisora LaSuperiorEstereo.com. Estamos con Paula Cerna, guía de turismo profesional, y nos encontramos aquí en la Torre de Chipre, en las alturas de la ciudad de Manizales, en el marco de la feria número 66. Paula, cuéntanos cómo es esta parte turística aquí de la ciudad, y tan visitada y tan famosa además. Bueno, acá nos encontramos en el sector del barrio Chipre, avenida 12 de octubre, una de las principales avenidas que tiene la ciudad de Manizales, paso obligado para residentes, turistas, nacionales y extranjeros. Los esperamos por acá, estamos a una altura ya de 2.230 metros sobre el nivel del mar. Es considerado como la parte más alta que tiene la ciudad de Manizales y como un mirador de 360 grados, porque desde acá se alcanzan a divisar 7 departamentos a nivel montañoso desde la parte alta de la torre. ¿Y en día despejado se alcanza a ver el Nevado del Ruiz? Sí, señor. Cuando está bien despejado se alcanzaría a ver hacia la parte de allá, el Parque Nacional Natural Los Nevados, se alcanza a ver parte del Nevado del Ruiz, Nevado Santa Isabel, y a veces se alcanza a ver algún pedacito del Nevado del Tolima. Muy bien. ¿Esta torre de Chipre data de qué año y qué era en sus inicios? Inicialmente, pues acá funcionó los primeros cementerios que tuvo Manizales, hablamos de la época de la colonización, y ya hacia la década del año 1958 se empieza a formar como Parque Observatorio de Chipre, con un cilindro y una fuente de abastecimiento de agua, y ya después se reestructura a hacer un tanque elevado, que pues tiene un gran almacenamiento de agua, y para servir de fuente de abastecimiento de todo este sector del lado de acá. Muy bien, vimos en las fotografías que no era así inicialmente, sino que ya después fueron reforzando la estructura. El tanque pues sí es el mismo, lo que sí se hizo fue un refuerzo a su estructura, pues debido a lo que es la capacidad para que los turistas suban, se hace un restaurante en el segundo piso, tercer piso en este momento pues está un museo interactivo, y en la última parte tendremos tenemos un mirador de 360 grados que se estructuró con vidrios, corredores y pasamanos. Vale, Paula, ¿qué visitantes famosos han venido por aquí a observar desde la Torre de Chipre la gran ciudad, que conozca actores, personajes del mundo? Pues en este momento sí, pues uno atiende como tanta gente que pues por ahora no, pero deben de venir las reinas, visitantes pues así que pasan con sus familias, y actores pues sí. No, la verdad, uno recibe tanta gente que no. Claro que sí. Paula, muchas gracias, muy gentil, bueno, por estar con nosotros. Por acá los esperamos. Y la invitación a que vengan y conozcan la Torre de Chipre. Por acá los esperamos. Con todo gusto. Hasta la próxima. Muy gentil. Desde la feria número 66 en Manizales, en el departamento de Caldas. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.